Vamos entonces a hacer este inicio de este diplomado con los himnos eh, de Colombia. Vamos con el himno de la Universidad Pedagógica Nacional. Seguimos entonces eh, con las palabras del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Adolfo Leona Teortuga. La paz es posible. Y mientras más instituciones, más colombianos, más colombianas, nos comprometamos a trabajar por ella, se acercará de manera más concreta. Hoy culminamos este diplomado, segundo en la difusión del informe final de la Comisión de la Verdad y primero internacional para nuestros colombianos, nuestras colombianas o amigos de Colombia en el exterior. Muchos de los nuestros exiliados que han tenido que abandonar el país, se han reencontrado en ese trabajo para recuperar y trabajar por la verdad en Colombia y por supuesto para la construcción de paz. Agradecemos a todas las instituciones que se comprometieron junto con la universidad a sacar este programa adelante, a todas las personas que brindaron un trabajo desprevenido, único, eh, con el propósito de llevar este dolor que ha tenido Colombia durante los últimos años de conflicto, llevarlo a un informe que se conociera también en el exterior. Nos queda ratificar la perspectiva, el compromiso de la Universidad Pedagógica Nacional de seguir trabajando en este sentido. Buenas y nuevas tareas nos esperan, pues para continuar con el informe de la Comisión de la Verdad presentándolo pedagógica didácticamente a todo el mayor público posible. Solo así, en la medida en que se conozca esa verdad, estaremos construyendo paz. Muchas gracias, pues a todas las instituciones y personas que participaron y por supuesto a los colombianas colombianas que recibieron el diplomado que hoy tienen su certificado y sin cuya participación esto no habría sido posible. Nos veremos en próxima oportunidad porque seguiremos comprometidos con esta tarea. Le damos las gracias al la profesor eh, Ateor por sus palabras. Seguimos entonces con la profesora Magda Patricia Bogotá, quien es la vicerrectora de gestión universitaria de la Universidad Pedagógica. Muy buenas tardes. Para la Universidad Pedagógica ha sido una experiencia invaluable el diplomado orientado por Indepaz y por la Universidad Pedagógica Nacional para la apropiación del informe final de la Comisión de la Verdad para la Colombia fuera de Colombia. El trabajo articulado entre estas dos instituciones, la Universidad Pedagógica y la Fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, cumplió con su tarea fundamental, llegar a 31 países en donde la voz de más de 400 personas pudo ser escuchada. Además, se visibilizó la importancia del proceso de paz con las FAREP y su necesaria y profundización de la extensión con otros actores. De otra manera, la construcción de acciones que tuvieron como eje central la verdad, como camino para la transformación hacia la paz y la reconstrucción del tejido social. Y, por supuesto, esto incluir las verdades del exilio en dicho proceso. Nos complace hacer este cierre y manifestar que las puertas de la Universidad Pedagógica están abiertas para todo aquel que desee iniciar proyectos como este, escuchar, proyectar y cumplir las expectativas de aquel que nos necesite. Gracias a Indepaz, a Camilo González Pozo y a su equipo académico, a Milena González en el Centro de Paz de la Universidad Pedagógica. A Viviana Bolívar y a cada a cada monitor que atendió a las necesidades de los participantes. Un abrazo de paz y verdad para todos. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias eh, a las palabras maravillosas que tuvimos por parte de la vicerrectora de gestión universitaria, la profesora Magda Patricia Bogotá. Muchas gracias, profesor Adolfo eh, Leona Tortúa el rector de la Universidad Pedagógica por ese mensaje tan positivo, tan valioso, tan importante para este proceso. Muchas gracias, eh, profesora Viviana por esa moderación y también por estar, pa ser parte también de este trabajo colectivo. Que hemos construido entre todos. Bueno, ahora vamos a continuar. Yo quiero dar la bienvenida al profesor Camilo González Pozo, director de Indepaz, parte del programa Ateneo, que es uno de los espacios que ha impulsado este trabajo. Profesor Camilo González, tiene la palabra. Muchas gracias, Caterine, y, y más. Eh... De entrega de los diplomas de este ejercicio que hemos hecho durante estos meses. Y quiero comenzar expresando mi gratitud, por supuesto, a todos los que han hecho posible este evento, todo este proceso, al rector de la universidad, al Alfredo Tortuga, a Marta Patricia, Bogotá Vicerrectora. Por supuesto que el trabajo de Caterine, de Doris, de, de Carlos Berstein ha sido esencial. De paz no tenemos más que agradecimiento porque es más lo que han aportado ellos y lo que hemos aprendido nosotros en todo este proceso. De hacer un ejercicio desde esta experiencia de la Comisión de la Verdad eh, con, con lo, Colombia, en, fuera de Colombia, tiene una gran actualidad. Hoy estamos en otra encrucijada, siempre hay encrucijadas pero en ese momento es una encrucijada en el mundo entre la guerra y la paz entre la vida y la muerte lo que vivimos en Colombia buscando un camino pues es es algo que se inscribe en lo que en el mundo está pasando el mundo está en los dilemas de las guerras del siglo XXI en una lucha por el reparto entre grandes poderes eh, grandes hegemonías en la geopolítica de distribución de las economías y de las riquezas. Y eso establece retos enormes a la perspectiva de la paz en Colombia. Es más difícil nadar contra la corriente cuando se oyen ruidos de guerra, tambores llamando a todo tipo de atrocidades. Se habla como si fuera algo trivial de, la, de las armas atómicas tácticas, de los genocidios contra los pueblos. Por eso, la verdad, esta convocatoria, la verdad como la que se hace desde la comisión, como la que se ha reiterado en este diplomado, tiene toda la actualidad. Es una frase muy repetida de que la barbarie y la guerra son antagónicos con la verdad, que lo primero que se sacrifica es la verdad y estamos ante el oscurecimiento total disfrazando la atrocidad, los genocidios, todo lo que es el rearmamentismo, disfrazándolos con todo tipo de sofismas a nombre de la civilización. Por eso, el que Colombia en el exterior se empeñe en un esfuerzo como este, de esta reflexión, es de gran utilidad. Necesitamos esa gran unidad por la paz y la paz tiene el nombre de la verdad y la verdad es parte del camino a la paz. Mi gratitud para todos los centenares eh, de personas, hombres y mujeres de tantos países que han estado en este ejercicio, creo que nos hemos retroalimentado, seguimos aprendiendo y seguimos comprometidos con repetir esto del aprendizaje, de volver a reclamar que hay que aprender de las experiencias para construir un futuro mejor. La verdad y la memoria tienen sentido de futuro. Mi gratitud a todos los monitores, a todos los que han hecho. Posible y que nos han permitido a Indepaz colocarnos en un merecido sitio en este ejercicio internacional, por la verdad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, profesor Camilo, por esas palabras eh, muy importantes importantes de acogida y de, de valorización de este proceso tan importante para el trabajo de la paz y para construir comunidad. Muchas gracias, profesor Camilo. A continuación, la profesora Milena Hernández, directora del CEPAS, que es una de las organizaciones, de las perdón, de las de las, de las instituciones de la universidad que acompaña este proceso también, hace parte del equipo coordinador. Profesora Milena, usted tiene la palabra. Gracias, Catherine. Bueno, buena tarde a todos y a todas. Buena noche en Europa y muchas gracias a todos los estudiantes que están acá acompañándonos desde 31 países. Este es un día muy importante para este diplomado porque damos fin, cerramos un proceso formativo que fue muy importante para nosotros como universidad pedagógica y también para Indepaz quiero enviarles un abrazo fraterno desde el centro de educación para la paz la memoria de los derechos humanos de la universidad pedagógica reiterando con ello la importancia de la universidad pública el legado de la comisión de la verdad en el informe final y en todo el material en toda la transmedia que nos han suministrado y que tenemos allí disponible para ponerlo en disposición de la sociedad colombiana también un poco pensando en las recomendaciones de, de, del, del informe final, ¿no? Una, no es solo una apuesta de comprender la verdad, sino que también es una apuesta de construir una cultura de paz. Creo que también hacia allá estamos caminando como universidad pedagógica y este diplomado da cuenta de esa intención y de ese objetivo al cual como universidad nos hemos trazado y el cual estamos muy comprometidos también como centro de educación para la paz también resaltar la importancia del informe, de los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad, sabemos que es un trabajo de unas proporciones muy importantes, más de 10.000 páginas que están allí dando respuesta, dando los resultados, los hallazgos de un proceso investigativo muy valioso que tuvo la Comisión de la Verdad. Por cerca de tres escuchar los textos, volver a la lectura de los documentos y también el uso de la transmedia y poder recuperar un poco esa comprensión del conflicto armado, los orígenes, los desarrollos, los impactos que ha tenido el conflicto armado y también en una perspectiva diferencial, porque en eso el informe final es inédito, ¿no? En permitir incluir info enfoques diferentes a las miradas, digamos, clásicas que habíamos tenido en, en informes generales anteriores. Entonces, dimensionar la importancia del informe final y la importancia de difundir el informe, de estudiar el informe, de complementarlo un poco también con las reflexiones que desde la academia se han hecho. Ahí ese es el proceso que estamos viviendo como universidad pedagógica y agradecerle a todos los estudiantes, ya lo decía Camilo, eh, que se interesan por el tema de la paz, que se interesan por el tema de la verdad. Sabemos que en un mundo tan, eh, tan polarizado, y en donde las guerras parecen nuevamente estarse adueñando del escenario internacional hacer paz construir verdad construir memoria es un camino difícil pero es un camino que nos va a llevar seguramente a un a un resultado mucho más amplio como país a una cultura de paz como país y creo que bueno ustedes están acá acompañándonos en este proceso es porque están también siendo semillas de paz siendo semillas de verdad siendo semillas de memoria así que muchas gracias a ustedes porque son finalmente ustedes los que le dieron cuerpo y materialidad a esta intención que desde la universidad, desde el paz desde el equipo motor, tantos esfuerzos que estuvieron allí detrás de la universidad pedagógica, el Centro de Educación para la Paz, pero también el SINDED que es eh, la unidad que nos ayuda en todo el tema de la virtualización, ellos hicieron un trabajo también muy importante, la subdirección de asesorías y extensión, también todo el acompañamiento desde la vicerectoría de gestión universitaria, desde la rectoría, nuestros monitores, es decir, la universidad eh, los abraza, los apoya, y bueno, agradecemos mucho que hayan finalizado este proceso de formación, y estamos allí muy dispuestos a iniciar nuevas iniciativas que estén vinculadas, con la construcción de paz, de memoria y de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Milena Hernández, por ese mensaje eh, que realmente creo que todos estamos muy agradecidos por ese acompañamiento, por esa apuesta política que tuvo la universidad para acompañar este proceso, para ser parte de la gestión de una apuesta que no era evidente y como bien lo señaló el rector, era la primera que se hacía para el campo internacional. Bueno, ahora eh, me corresponde a mí un poquito hablar un poco del, del campo, de cómo ha sido este proceso. Yo les voy a compartir una presentación cortita, así que si me habilitan para poderla compartir. Eh, con algunas de las preguntas eh, que nos hemos hecho en este, en este trasegar. ¿sí? Eh, acá está una obra de eh, Rosemary. Muchas gracias, Rosemary, por ese trabajo maravilloso que acompaña, que acompaña el trabajo final eh, de este proceso. Eh, ¿Qué nos propusimos en este ejercicio? Eh, nosotros desde un principio eh, juntos eh, como un equipo motor que comenzó a, a que venía parte ya sea parte el, de ese trabajo de la comisión del legado que deja la comisión de la verdad. Eh, queríamos contribuir precisamente a esa apropiación de ese legado, ¿sí? a buscar algunos, algunas estrategias pedagógicas de intercambio, de diálogo, pero sobre todo a juntar, hacer una juntanza de la Colombia fuera de Colombia, estableciendo puentes con la Colombia que está dentro. ¿sí? No era solamente para los colombianos que estaban afuera, sino una relación precisamente con Colombia esa Colombia que ha olvidado a las personas que están en el exterior entonces fue un ejercicio reflexivo que parte desde ese principio ese principio fue el motor que llevó a tomar distintas decisiones y que llevó también a, a bueno a hacer muchos de los procesos que usted que más adelante antes les voy a compartir. Eh, nosotros nos propusimos también que este diplomado llegara a una heterogeneidad de personas. Queríamos que este, este diplomado se hiciera con estudiantes desde distintos perfiles. Nosotros aquí tenemos estudiantes que hicieron parte del proceso de la comisión, personas que son exiliadas, refugiadas inmigrantes forzadas en el exterior, personas retornadas defensoras y defensores de derechos humanos, también hicieron parte de líderes sociales, personas que trabajan con organizaciones eh, en temas de asilo político, estudiantes, docentes, profesores, investigadores. Profesionales, asesores de políticas, funcionarios del Estado colombiano del sistema integral y funcionarios públicos. Toda esta eternidad hizo parte del diplomado. Tuvimos 445 estudiantes, eh, de los cuales eh, tenemos la suerte de que han terminado con certificación 300 estudiantes. O sea que tuvimos realmente una vinculación muy importante eh, a lo largo de este trabajo y. Y 445 de estas personas tuvieron acceso a los materiales, a todo el trabajo que se ha hecho eh, colaborativo y que se ha construido en este tiempo. Eh, de este proceso también nos preguntamos, como en bueno, ustedes nos decían, bueno, ¿y cómo fue esta, esta lógica? ¿Cómo se ha hecho? Sí, tuvimos clases magistrales, virtuales, en directo. Que se desarrollaban en distintos momentos, clases con profesores, con profesoras expertas en los temas todos los sábados, eran nuestros encuentros de sábados, pero también nos vimos en la tarea de hacer extensión, no de hacer diálogos, talleres interactivos, la mayoría moderados por los monitores, con eh, también en ese proceso acompañaron personas que hicieron parte del proceso de la CEP. Y otros, otras personas que hacen parte de organizaciones de víctimas y demás. Así que fue realmente muy rico esa, esa parte de cercanía. También tuvimos trabajos individuales y trabajos en grupos en, en el aula virtual, esa plataforma de Moodle, que fue un trabajo enorme, que tuve la posibilidad de coordinar junto con el profesor Carlos Benistaín, pero que cada módulo fue coordinado también por todos los profesores que hacen parte del equipo coordinador. Entonces fue un trabajo realmente eh, intenso de poner en ese espacio los materiales para que ustedes pudieran también acompañarse en, a partir de las clases y si tuvieran acceso a lecturas complementarias de profundización. Ustedes ven, esa plataforma también se nutre de todo el ejercicio de la transmedia. Fue como una lectura de esa transmedia y gracias también, por supuesto, al equipo de... El Cinder se pudo lograr eh, ese trabajo y en particular a Johnny que estuvo maravilloso todo el tiempo acompañando ese proceso. Tuvimos también un trabajo virtual que tuvo distintos momentos, no orientaciones pedagógicas del profesorado, trabajo individual. Eh, que tiene que ver con todas esas actividades que ustedes hicieron en el aula. El trabajo grupal, que yo creo que ese trabajo grupal fue maravilloso. Salieron 87 proyectos, propuestas colectivas eh, de todo tipo, pedagógicas, artísticas, culturales, políticas, de investigación, educativas. Bueno, fue realmente una eternidad maravillosa con la que contamos. Y se fomentó, digamos, a través de un seguimiento de los monitores y de las monitoras en ese proceso y de un equipo eh, pequeño, digamos, que se encargó de esa coordinación de ese trabajo final. Con quienes lo hicimos, aquí es una parte enorme. Bueno, ya no me va a detener. Ya nos mencionaron los profesores cómo fue esa esa gestión de, 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 este, de este grupo, ¿no? De esta, de esta estructura, esta articulación que se dio. Pero sí me quiero quiero mostrar, por lo menos, que fueron muchas personas que también hicieron parte de ese trabajo que a veces no se mencionan por el tiempo y que también hubo organizaciones que se sumaron, universidades con enlaces particulares. Del programa Ateneo hizo parte Indepaz, la Asociación Urabá Global, la Asociación Franco Latinoamericana, Magdalena, la Asociación Gestapaz, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Massachusetts, con todas esas personas que aparecen allí como enlaces de la Universidad. La Pedagógica Nacional, pues ya nos marcaron un poco cómo fue la, la, la organización, quienes hicieron parte, y también estas fueron las personas que hicieron parte, tanto en el 2023 como en el 2024, de este ejercicio del de equipo, el equipo de coordinación general del diplomado se componen por estas personas también Janeth Escobar, la Lídez Doris, el profesor Eric Sota que es un, también nuestra gratitud por todo ese eh, trabajo en todo este tiempo eh, el, la profesora Milena Carlos Andrés, María Lídez Camilo, Isavoz, Viviana Carlos Beristán y por supuesto Johnny Ortego muchas gracias por acompañar este proceso y los monitores y las monitoras, aquí están todos nuestros monitores, fueron 13 de distintos países, de Argentina, de Suiza, de Colombia, de España, que viven allí, ¿no? Eh, de Francia y que coordinaron estos grupos que se crearon también de seguimiento del trabajo final y que hicieron parte también del trabajo técnico. Realmente las funciones eh, de los monitores fueron enormes y, y su compromiso hasta el día de hoy es muy fuerte con, con todo este trabajo. Así que muchas gracias por este, este acompañamiento. De los profesores tuvimos 37 profesores y profesoras de distintas áreas, todos referentes internacionales, todos personas y todas eh, eh, personas que han contribuido a la paz en Colombia o que hacen parte de procesos académicos o que impulsan algunas iniciativas. A nuestras profesoras y profesores, muchas gracias por haber confiado en esta iniciativa y por haber puesto su energía también en este trabajo. Allí están escritos sus nombres, así que muchas gracias gracias por es, hacer parte de este proceso también se realizaron ocho módulos que tuvieron eh, fuimos avanzando tuvimos más horas de las de las planeadas al inicio de esos módulos estos fueron los temas trabajamos el tema de la comisión de la verdad de los hallazgos y las recomendaciones de la comisión de la narrativa histórica y de la memoria como un proyecto de nación el tema de la Colombia y vida, de las violaciones de derechos humanos, de la impunidad como factor clave de persistencia del conflicto, el valor del reconocimiento de la verdad de las víctimas y las responsabilidades, los enfoques diferenciales, la las mujeres, las comunidades de Tucumán y los pueblos étnicos en la paz. Y, por supuesto, la Colombia fuera de Colombia, los impactos y resistencias del exilio, y del retorno, las recomendaciones del informe final, los retos y las perspectivas. Y también unas conclusiones y una apuesta en común que se tradujo en unas jornadas de estudio donde los escuchamos a todos y a todos ustedes en este trabajo eh, importante y eh, eh, de sus procesos eh, académicos. ¿Cómo es el proceso de certificación? Ahora, más adelante, nos van a contar un poco cómo es ese proceso más detalladamente, así que no me voy a detener en él. Sí quería simplemente decir que ha sido un proceso que ha tenido en cuenta todo lo que ustedes han hecho: si han participado de las sesiones, si han hecho las propuestas en la aula virtual, si realizaron la propuesta del trabajo de apropiación. Es un proceso exigente, pero el diplomado fue un ejercicio exigente académico de compromiso de este equipo, voluntad de voluntarios que han hecho un trabajo apoteósico en, para contribuir a una formación de calidad. Entonces, el trabajo estaba a esa altura y realmente las evaluaciones fueron maravillosas. Eh, hasta ahora tenemos 299, nos hubieron 300 personas que hicieron parte del proceso de certificación. Bueno yo dejo allí ese panorama de contexto que me han pedido que quisiera. Quería también mencionar que todos estos estudiantes hacen parte de más de 31 países en distintos continentes. Sí tenemos estudiantes que están en Kenia, en África, tenemos estudiantes que están en Rumania en Grecia, en Italia, en España, en Francia y por supuesto en la mayoría de los países de las Américas. Sí, tenemos de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Honduras, de El Salvador. Tenemos personas que estudian. Se amplió la eh, de los 24 que estábamos antes en los nodos, esta vez tuvimos muchos más y por supuesto de muchísimas ciudades del país. Así que nuestra gratitud a todo ese esfuerzo eh, territorial de despliegue también de acompañamiento en sus horas eh, de madrugada, de noche, de tarde para hacer parte de este proceso académico. Yo quería también contarles en nombre de ese equipo coordinador les agradezco por, pues, por haber confiado también en, en, en la transmisión en este espacio eh, que para nosotros fue sobre todo un hacer con lo imposible si ¿sí? nosotros somos de un corazón fuertemente político y creíamos que no solamente se tiene que hacer la gestión es decir hacer con lo posible, sino que había que soñar y hacer con lo imposible. Y lo imposible era haber juntado a todas esas personas en un programa de una universidad pública. Lo imposible era haber puestos a trabajar en un trabajo colaborativo. Eh, hacer proyectos, lo imposible era que una universidad pública se vinculara con un eh, trabajo internacional sin recursos, digamos, un financiamiento importante de una eh, cooperación internacional o algo así, porque no, no teníamos esa, esa, esos recursos, sino que fue realmente de un lazo amoroso, de una propuesta importante de esperanza, como Dexi mm, nos dijo en su poema y que más adelante ella nos lo va a compartir, realmente fue un ejercicio de encontrarnos, de compartir, y de creer que es posible estas propuestas. Pero estas propuestas son posibles precisamente porque vamos a ver ese trabajo de esos frutos. Hay un, hay un autor muy bello que es un agrónomo, realmente se llama André Audicor. Él escribió es un, un, un texto hace muchos años, en los años 60, que hablaba sobre el cultivo de los gestos. Sí, entre plantas, animales y humanos, ¿no? Ese cultivo de los gestos, esa búsqueda de palabras con el corazón, yo creo que es lo que nos mueve y en, se necesita esto para este país, se necesita esto para esta región, se necesita eso para el mundo, ¿no? Hoy en Argentina están luchando hoy 23 de abril por la universidad pública. Nosotros estamos hoy conectados desde una universidad pública que nos apoya. La universidad pública es el pilar para la democracia en un país. Es fundamental para el libre pensamiento, para generar crítica, para generar sentido de pluralidad, de heterogeneidad, para que todo el que pueda pueda acceder a ella y ojalá sea de gratuidad y de calidad. Entonces, es un llamado a acompañar esa universidad pública y que la unidad, universidad pública se acerque a esa Colombia que está dentro, que está afuera y que continúe con este granito de arena demostrando que eso imposible se puede y que se puede y que vamos por más, ¿sí? Que vamos a continuar y entre todas y todas vamos a ir por más. Así que muchas gracias a todos y a todas por darme este espacio de palabras y yo quiero. Ahora, darle las palabras a los monitores a las monitoras. Eh, me gustaría, si eh, se encuentra Laura Benavides o Facundo, si están por allí, si les pueden por favor habilitar el, el micrófono. Hola, Katy, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a, a todos y a todas. Es un placer eh, encontrarnos de nuevo, saludarlos por este medio, a través de, de la virtualidad, de la distancia que... Que justamente la virtualidad nos permite estar eh, un poco más cerca. Eh, saludar a las autoridades de la U Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y a todas las organizaciones y universidades que hicieron parte de este diplomado. Eh, y especialmente saludar a los estudiantes y las estudiantes que hoy están en el mensaje, que ha sido un desafío recién. Catherine nos mostraba el trayecto que hemos hecho juntos y juntas a través de los últimos meses y observarlo de manera resumida nos hace pensar o me hace pensar en la intensidad que ha tenido este diplomado y esta propuesta. Eh, desde el equipo de monitores, un poco con Laura hablando en nombre de nuestros compañeros y compañeras, rescatar y, y resaltar. Eh, el valor que ha tenido la participación de cada uno y cada una de ustedes sabemos que para muchos no ha sido fácil que ha sido que han tenido algunas dificultades pero se han sabido sobreponer a cada, a cada instancia y llegar a esta etapa a este cierre desde mi lugar eh, como monitor debo decir que he aprendido mucho eh, no solo del proceso colombiano eh, muchos de ustedes me hemos estado en contacto soy argentino junto con otros compañeros y compañeras y he aprendido mucho tanto del proceso de paz de Colombia como de los lazos que nos unen como hermanos en América Latina eh, en todas partes del mundo eso me llevo como regalo de este diplomado como recuerdo eh, así como también la posibilidad de haber intercambiado con tantos estudiantes de a lo largo de, estos, de estas últimas semanas, principalmente cuando estábamos en esa última etapa de trabajos finales, eh, los tiempos nos corrían a todos y necesitábamos buscar algo de, de ayuda, de apoyo en cuestiones técnicas o en algunas dudas. Eh, esperamos espero haber cumplido y esperamos haber cumplido con sus expectativas, con sus necesidades. Sepan que hemos dado eh, lo mejor. 100% y hemos intentado atender a cada una de sus eh, preguntas de sus consultas y de sus dudas ojalá que esto sea el primer paso de muchos eh, pensemos que este diplomado puede ser un punto de partida que esta experiencia puede darnos impulso para mucho más cuando hablamos de construir la paz y esto es algo que aprendí de ustedes, de, de los estudiantes en especial, que atraviesan vidas y, y, y historias, tienen historias muy particulares, a las cuales valoro y aprecio. Sepan que la paz no es algo abstracto, sino que es algo que construimos a diario y en conjunto con otros. Necesitamos tanto del Estado con políticas públicas que apoyen, que apuntalen lo, la construcción de la paz. Pero también necesitamos de organizaciones comprometidas y de ciudadanos y ciudadanas comprometidas y comprometidos con esa paz. Eh, ojalá que sea el primer paso para seguir adelante en esto. Sepan que desde acá de Argentina apoyamos eh, firmemente el proceso de paz de Colombia y valoramos mucho el trabajo de cada uno y de cada una. Y agradezco, eh, Katy, tu comentario sobre la Universidad Pública. Como vos decías bien, hoy estamos en un día, en una jornada histórica de movilización por eh, nuestra educación pública en Argentina. La educación pública y la universidad pública debe ser un baluarte también para la paz, para la memoria, para la verdad y para la justicia. Dejo acá, Laura, te dejo la palabra. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Facu. Eh, bueno, yo quiero tomar un momento para expresar mi más, más sincero agradecimiento por el incre increíble esfuerzo y dedicación que estudiantes, monitores, equipo coordinador, profesores, autoridades de la universidad han demostrado durante estos meses. Ha sido un honor trabajar junto a todo el equipo coordinador y ver el impacto que este diplomado tuvo en las y los partidos. Participantes, la Colombia fuera de Colombia. Eh, desde la planificación hasta la ejecución de cada semana, de cada sesión, de cada sábado, el equipo de monitores trabajamos juntas y juntos para crear y mantener un ambiente de aprendizaje y de crecimiento junto a todos los estudiantes, eh, la creatividad y la capacidad para adaptarnos a las necesidades de cada participante. Fue una de nuestras banderas y lo que quisimos mostrar durante todos estos meses y han sido fundamentales para el éxito que celebramos y aplaudimos hoy todas juntas y juntos en este espacio. Eh, en nombre del equipo de monitores les agradecemos a ustedes los estudiantes por su compromiso y por permitirnos acompañarles en este proceso. Al equipo coordinador les agradecemos por confiar en nosotros, en nosotras y permitirnos vivir esta experiencia tan enriquecedora eh, para todas y todos. Eh, me atrevo a decir en nombre de, de, de todo el equipo de monitores que de haber sido parte de este... De este la posibilidad de guiar a los participantes, de pensar en cada detalle para reconocer su trabajo y su esfuerzo desde cada una de sus particularidades, ya sea porque eh, eh, la conexión a Internet era, era difícil, porque muchos y muchas no saben utilizar uno, un computador, poderles acompañar en ese proceso y darnos cuenta eh, que esa brecha digital puede existir y que tenemos que buscar soluciones y acompañarnos todas y todos para buscar soluciones, para tener acceso a, a este tipo de, de, de formaciones, de estos diplomados que permiten llegar a espacios donde antes nunca nos hubiéramos pensado poder llegar. Eh, tener la posibilidad de guiar a estos participantes eh, ha sido una experiencia eh, que nos alimenta el espíritu, al menos a mí me ha, me ha alimentado muchísimo el espíritu y esa conexión con Colombia. Eh, como mujer, como mujer joven, como mujer joven migrante colombiana en el norte global, eh, participar en este diplomado de este, un proceso que busca reconocer una parte de Colombia invisibilizada y poco reconocida como sujeto político legítimo para construir país ha sido una experiencia realmente transformadora e enriquecedora. Eh, como mujer eh, migrante colombiana en el norte global, específicamente acá en Francia, eh, he experimentado la nostalgia por mi tierra, eh, o por mi tierrita, como le decimos todas y todos, y, y por esa lucha de, de encontrar un lugar eh, en este nuevo entorno. Eh, una nostalgia, por supuesto, que no se compara con la experiencia de tantos y tantas colombianos. Eh, esa, esa nostalgia que guardan en sus corazones tantos colombianos que tuvieron, se vieron forzados a salir del país eh, y que justamente en este diplomado queríamos reconocer, queríamos reconocer esa, eh, ese lugar y ese, y ese lugar legítimo que tenemos desde fuera de Colombia a construir país y mostrar que sí eh, tenemos posibilidades de construir una Colombia fuera de Colombia. Eh, para terminar, y bueno, como hija y profesional de la educación pública colombiana, eh, quiero saludar a la educación pública, quiero aplaudir a la Universidad Pedagógica Nacional por haber, eh, abierta, por haber, haber abierto las puertas a este diplomado, por haber eh, abierto las, pu a las puertas a todos y todas las estudiantes. Eh, quiero aplaudir el alto nivel de la educación pública de nuestro país, una educación que le apuesta a la transformación y que ha sido y seguirá siendo, como lo decía Caterine y como lo dijo Facu, eh, seguirá siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más, más justa, equitativa y democrática. Eh, y me uno al, al al mensaje para nuestros hermanos y nuestras hermanas argentinas, eh, que justo hoy se movilizan en las calles para defender la educación pública, gratuita y federal. Les enviamos un mensaje de acompañamiento y de lucha para seguir defendiendo lo público, la justicia y la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Facu y Laura. Estoy muy emocionada de, de escucharlos y eh, yo sé el, el compromiso, el cariño. ¿Te ¿Activas lo, video, por favor? Lo delicado que ha sido el, el, perdón, que ha sido todo ese trabajo que ustedes han hecho. Por favor, Viviana, ahí está. Entonces, eh, muchas gracias por sus palabras y también. Por ese mensaje tan, tan importante para nuestros estudiantes. Allá hay un montón de mensajes, ustedes ven el chat, muy bellos también, de gratitud. Ahora vamos a darle la palabra a la profesora Viviana Bolívar, que ya ella ella hace parte de la SAE. Eh, eh, por favor, profesora Viviana, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Eh, primero, pues darle mis más sinceros agradecimientos a Indepaz, a. a a, a tener organizaciones que nos acompañaron durante todo este proceso. Mm, estoy viendo aquí, como dice Catherine los mensajes, todos muy lindos, eh, todos eh, desde la universidad los recibimos todos con mucha gratitud también, por lo que nos reconocen no solamente como universidad pedagógica, sino creo que también como INDEPAS, como Ateneo, y también pues, Quisiera que sea una oportunidad para darle las gracias a todos los estudiantes y personas que se sumaron a este eh, diplomado. Realmente, como lo mencionaba Catherine, tenemos 445 personas que se sumaron al diplomado, eh, de las cuales 300 van a recibir la certificación. Y la forma como se va a hacer esto es por correo electrónico. Eh, a las personas que eh, estuvieron en algunas actividades, pero por algunas razones no pudieron cumplir todo el ciclo se les va a enviar una constancia de participación donde se les reconoce que estuvieron muy pendientes ya atentos de algunas partes del proceso también las certificaciones de aprobados se van a enviar eh, por correo electrónico. Estas son certificaciones que cuentan con el aval de la Universidad Pedagógica Nacional, con el aval de Indepaz, que eh, digamos, y todo el grupo Ateneo con los materiales que se utilizaron de difusión de eh, la Comisión de, eh, de la Verdad, para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, eh, desde el día de mañana estaremos haciendo envío de cada uno de los certificados. Estamos en este momento con los monitores eh, haciendo como esos eh, ajustes finales de verificación de que todos los correos estén eh, bien. Eh, quiero también hacer un reconocimiento muy importante a los monitores eh, guiados también por Catherine, eh, que se dieron a la tarea de verificar los nombres, eh, las identificaciones y los correos electrónicos de todas las personas que. Hicieron que este proceso fuera posible y a todos ellos les va a llegar la certificación desde el día de mañana. Esperamos que no pasemos de esta semana de hacer todos los envíos. Eh, y si ustedes tienen alguna dificultad, si alguien ve que no le llegó su certificado, por favor remítanos un correo a los monitores con los que usualmente han venido trabajando, a los que usualmente pues con los que se han contactado, para que nosotros desde la subdirección de asesoría y extensión de la Universidad Pedagógica estemos dando respuesta. Mil gracias. Muchas gracias, eh, Viviana, eh, por esos mensajes de, eh, que nos clarifican un poco cómo va a ser el proceso. Eh, entonces, a partir de hoy, mañana, ustedes van a estar recibiendo en sus correos electrónicos para que estén pendientes, por favor, eh, sus certificados. ¿sí? Si hay alguna duda, pregunta, se les va a comunicar un enlace para que en ese enlace se escriban cualquier eh, dificultad o, o algo que quieran. De pronto mencionar o lo que quieran escribir, ¿vale? Así que muchas gracias por eso. Bueno, a continuación, yo quiero darle la palabra a una de nuestras estudiantes, no sé si estás por allí, Dexi Mendoza, si le pueden por favor habilitar el, el sonido y la cámara. Ella nos va a compartir algo eh, que ya no lo había compartido durante el diplomado, así que nos gustaría por favor si le habilitan la cámara. No, Dexi, estás por allí. Bueno, mientras que Dexi se, se reincorpora, vamos a esperar un ratito. Bueno, ahora eh, vamos a escuchar una canción que también hizo parte de este proceso. Listo. Ya. ya. Sí, sí, sí. Eso, ahí. Poco de tu tiempo, tu cielo y tu aire. Me ha enseñado a amar de lejos tu risa sediada por el disparate. Y las, fronteras, las fronteras fueron panqueadas, cruzando nubes y agua, abandonarte y en otro aliento poder vivir. Una sentencia fue para aquí. Padres se marcharon para poder sobrevivir Esa guerra tan violenta y la paz que no se acerca Y si llega no las dañan ni la quieren terminar Reconozcanos, gritamos miles de exiliados Contemos la verdad para volver a ser hermanos Y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años reconoceme yo también soy colombiano Y aunque esté en otro país sigo siendo su paisano Estas es la montaba de El diplomado de la esperanza. En tierras colombianas nace la esperanza. En el diplomado internacional la verdad avanza. La profesora Caterine siempre orienta con constancia. Profesores brillantes que iluminan el pensamiento, monitores con laboriosidad, las clases fueron constantes. El equipo en general, estrellas de sabiduría, en la tierra sin igual juntos en esta travesía. La universidad pedagógica, con su plataforma virtual, a los compañeros del exilio del mundo unió en su portal. En este viaje de aprendizaje, en busca de la verdad, construimos puentes de paz que trascienden cualquier ciudad. Colombia nos une, aunque lejos estemos, en la lucha por la justicia, nuestro compromiso no tememos. Verdad y paz son nuestro norte y guía en este diplomado internacional que nos llena de alegría. Muchas gracias, Facu. Eh, gracias, Dexi, por ese hermoso poema que nos regalaste y que bueno lo queremos compartir también a toda la comunidad que está siguiendo en YouTube y en todos los medios esta transmisión de este cierre, esta clausura del diplomado internacional Verdad y Construcción de Paz bueno con esto eh, queremos dar fin a la primera parte digamos protocolaria que hace parte del diplomado bueno muchas gracias por haber hecho parte de este proceso y nos veremos vamos a hacer... Construyendo, seguir construyendo juntos para seguir intercambiando los que quieran. Entonces, un abrazo enorme y gratitud infinita. Chao.